Hola, hola bellezones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de YouTube de Poti Girls. Ya estamos a final de mes, se me pasan los meses volando y me encanta que llegue final de mes porque os traigo el vídeo de lo mejor y lo peor en este caso de este mes de junio. Avisaros antes de continuar con el vídeo que este mes pretendía no comprar demasiado maquillaje, demasiada cosmética, y siempre que pretendo no comprar nada me pasa todo lo contrario, que compro más de lo normal. Así que este mes he probado muchas cosas, tengo un montón de cosas para enseñaros, tanto buenas como malas. Malas tengo menos que buenas, pero buenas tengo muchas que enseñaros. Así que voy a intentar hacer el vídeo lo más corto posible y vamos a empezar con lo que me ha gustado más. Lo que os voy a hablar son de labiales y una de las marcas que ha sacado nuevos labiales hace nada es Sleek. Ha sacado 6 labiales líquidos. La marca ya tenía labiales líquidos que habían sacado hace más o menos un par de años, pero ahora acaba de sacar 6 nuevos tonos. Y de los 6 yo me he comprado un total de 5, me dejé uno en la estantería porque el color no me terminaba de gustar y luego no es un labial que me vaya a poner. Tengo pendiente grabaros un vídeo en el canal donde os enseñe uno por uno todos los labiales, pero deciros que me ha encantado la fórmula de ellos, excepto la de uno, que es el vino tinto. Los colores son preciosos, todos son súper bonitos. Hoy llevo uno de ellos puesto, que es el Fired Up, es precioso y todos ellos son preciosos, pero el vino tinto, a pesar de tener un color precioso también, es realmente un color a vino precioso, me encanta el labial, pero es el único, no sé por qué, que no tiene la misma formulación que el resto. Cuando lo aplica se siente seco, no se siente para nada cremoso y además deja parches, hay que darle un par o tres de capas para que acabe de cubrir lo que es el labio. Y lo peor de todo es que cuando se seca empiezan a salirte bolitas del labial que se te pegan en los dientes y pues la verdad es que queda muy feo, y yo cuando me di cuenta fue como, vale, no me voy a volver a poner este labial porque no funciona. Es una pena porque ya os digo, es el único de todos que no me ha gustado. Los demás os los recomiendo todos. Yo no he probado, como os digo, uno de los tonos rosa. El tono rosa que yo tengo es el Shabby Chic, así que el otro color rosa que hay en la colección, que ahora no me sé el nombre, es el que no he probado, así que no os puedo decir la fórmula, pero lo que son los otros 4, excepto el vino tinto, todos son precios de 6,49 euros cada uno, y para el precio que tienen, tienen una calidad buenísima. De verdad os los recomiendo mucho, duran mucho en los labios, una vez que se secan no se mueven, podéis comer, incluso después de comer queda todavía bastante labial. No he notado ninguna diferencia en cuanto a duración y en cuanto a pigmentación con los labiales líquidos de Kat Von D, así que os los recomiendo mucho y de verdad probarlos. Voy a seguir con labiales y sí, os tengo que confesar que yo también he pecado con los labiales Amore Metallics de Milani. Me encantan, son preciosos y en principio me quería resistir a caer porque, como os he dicho al principio del vídeo, no quería gastarme mucho dinero en maquillaje este mes, pero fui un día a Primor, los tenían allí y no lo pude evitar, me tuve que llevar 3 y me llevé el tono Raving Matte, el tono Materialistic, que es el que más famosos ha hecho de toda la gama, y luego me llevé uno que se llama Madly in Love, que me encantó porque es un rojo icónico, es un rojo que es precioso, único, y si hay un rojo que sea único y que no se parezca a ningún otro rojo que yo tenga, lo tengo que tener. Y bueno, como os digo, los 3 labiales me han gustado mucho, me gusta mucho lo que duran en el labio, pigmentan muy bien, no sé, los labiales me han encantado, el acabado que dejan metalizado es espectacular, pero os tengo que decir en contra que estos labiales, lo único que a mí me parece que no son unos labiales que yo me pondría para un maquillaje de día, porque no quedan bien. Al ser metalizados, yo creo que en un maquillaje de día no es el momento para llevar estos labiales. De todas maneras, los tonos son preciosos para un maquillaje de noche. Estuve unos días en Marbella y me los puse para una fiesta en la que me invitaron. Me puse concretamente el Materialistic y es precioso. Noté que todo el mundo me miraba los labios porque el color realmente es espectacular y único. Así que estos labiales realmente me parecen espectaculares para eso. Si vais a salir de noche, de fiesta, un evento, fin de año, cosas así, estos labiales son increíbles y os los recomiendo mucho. Y si os gustan los colores así fuertes, el último labial que os voy a hablar es un labial que tenía muchísimas ganas de comprar y aproveché el 20% de descuento que tenían en Sephora y me lo compré.
es este labial de aquí del Lipstick Queen, es el labial Frog Prince. Mucha gente no tiene ni idea de este labial, sin embargo, en Estados Unidos es súper famoso. Es un labial que tiene de particular que es de color verde. Sin embargo, cuando lo aplicáis en los labios, tiene un color rosa precioso. Se adapta según el pH de vuestro labio, tiene un color más rosa intenso o más rosa clarito. Pero es un color súper bonito, súper favorecedor, queda bien a todo el mundo. Lo recomiendo muchísimo para pieles maduras, porque os va a quedar increíble. Pero si sois jóvenes, igual. Es un labial que es apto para todo el mundo, es muy bonito. La única pega es su precio, porque cuesta como 24 euros y de rebajas me costó 19, pero aún así, para 3 gramos y medio de producto que tiene, pues es bastante caro. Os voy a hacer un swatch en la mano para que veáis que es completamente rosa, ahí lo veis. Aunque el labial sea verde, es rosa. Y como veis, es un rosa súper bonito, que el rosa que queda en la mano no es el rosa que queda en el labio, porque como ya os he dicho, depende del pH de vuestro labio. Los labiales de Lipstick Queen son de lo mejorcito que me he encontrado en el mercado, por no decir lo mejor. Están llenos de un montón de ingredientes buenos, tienen un montón de aceites esenciales, tienen cera de abejas, un montón de ingredientes buenos para hidratar los labios y nutrirlos. Son prácticamente un bálsamo, pero con la diferencia de que en vez de ser un bálsamo es un labial. Me ha encantado el labial, su duración es bastante buena, aunque no es un labial fijo ni un labial que no transfiera. La duración es como la de cualquier labial normal y corriente, pero con la diferencia de que sí que es verdad que dura un poco más y sobre todo que deja los labios muy hidratados y me encanta. Sobre todo os lo recomiendo en invierno, cuando más frío hace, cuando más se secan los labios, pero se puede utilizar en cualquier época del año porque deja un resultado muy natural y muy bonito. Puede que yo sea la única persona en el mundo que va a Kiko cuando son rebajas y no compra cosas que están de rebajas, sino que compra algo. Es igual, el caso es que me llevé dos cosas que sí que estaban de rebajas y que ya tengo unos cuantos de ellos y tengo que comprar cada vez más hasta hacerme con toda la colección porque me encantan y no puedo prescindir de este producto. Y luego me compré un lápiz que ahora os voy a enseñar de la nueva colección de Kiko. Makeup Forever ha sacado una nueva colección de eyeliners que se llama Aqua y concretamente hay dos de ellos que me encantaron a primera vista. Uno de ellos es un tono azul celeste mar precioso y luego otro es un azul un poquito más intenso, más turquesa, también precioso. Estos eyeliners tienen la característica de que tienen larga duración, tienen muy larga duración. Una vez que se secan no se mueven, no hay quien los mueva, pero tienen dos inconvenientes. Uno de ellos es su precio, porque valen como 20 euros cada uno, pero además otro inconveniente que le encuentro es que solamente son eyeliners, no los podemos utilizar en teoría en la línea de agua, así que sinceramente eso me tiraba un poco para atrás, porque gastarme 20 euros en un eyeliner que no puedo utilizar en la línea de agua cuando este tipo de colores me gusta mucho utilizarlos en la línea de agua, pues pensé que tendría que mirar otra alternativa antes de decidirme por los de Makeup Forever. Y cuando estuve en Kiko, que estuve porque eran rebajas, qué sorpresa me llevé cuando la nueva colección que han sacado unos eyeliners, tienen 7-8 tonos diferentes y uno de ellos, que es el azul que me llevé, es el tono, a ver si os lo puedo decir, es el tono 04 y es un lápiz que, como podéis ver, es un color azul turquesa súper bonito. No es tan azul clarito como el de Makeup Forever, pero sí que se parece más al tono turquesa de Makeup Forever. Está medio camino entre el turquesa y el azul clarito. Cuando lo probé me quedé alucinando, porque este lápiz dura lo que no está escrito. Una vez lo aplicas se seca y no hay quien lo mueva. En eso es exactamente igual que el de Makeup Forever. Lo he utilizado también en la línea de agua y este sí que es cola, a diferencia del de Makeup Forever, y tengo que deciros que una vez lo aplicáis en la línea de agua esto no se mueve, así que me ha encantado, dura todo el día. Su precio son 5,90 euros cada uno, pero merecen mucho la pena teniendo en cuenta que su calidad es muy similar, por no decir la misma, que los de Mufe, pero con la ventaja de que el precio es 4 veces menor. La única pequeña pega que le puedo poner a estos lápices es que se gasta muy deprisa. Lo que es la punta es muy cremosa, se aplica muy fácil, pero se gasta muy rápido. Lo he utilizado un par de veces y ya le he tenido que sacar punta una vez, así que el lápiz me va a durar nada y menos,
Pero bueno, es una pequeña pega. No sé si el de Make Up For Ever es igual y tiene la mina igual de blanda. La verdad es que no lo sé. Eso es el único pero que le puedo poner. Aún así, me gusta. La duración tampoco será mala porque hay bastante lápiz que utilizar. Lo que sí que es verdad es que he tenido otros eyeliners y otros cajales de Kiko que, a diferencia de este, son automáticos. Y me pensaba que sería un lápiz automático. No lo miré ni lo pensé en la tienda. Y luego resulta que no lo es, que hay que sacarle punta. Y es la pequeña pega que le encuentro, porque de todos los lápices que tengo de Kiko, la verdad es que los que son automáticos me parecen muchísimo más cómodos y además su calidad es exactamente la misma, así que la única pega que tengo es esa, que hubiera preferido mucho más que lo hubieran hecho automático. Pero bueno, todo no puede ser, pero el lápiz igualmente vale muchísimo la pena. Los que nunca me pueden faltar cuando voy a Kiko y son rebajas son los Long Lasting Sticks. Siempre me tengo que llevar más porque normalmente su precio son 6,90€ y en rebajas están a 3,40€, a menos de la mitad de precio, y valen muchísimo la pena. Todos los que tenía eran en tonos marrones, tonos rojizos, y no tenía ninguno así en color más vivo, y últimamente este verano, no sé por qué, me ha dado por los colores azules, turquesa, los verdes, no sé, me gustan mucho los colores así, así que me llevé dos que son preciosos los dos. Uno es el tono 10 y el otro es el 10 tono... es un tono verde precioso, precioso. Como no lo vais a apreciar ahí, os voy a hacer un swatch para que lo veáis. Bueno, esto pigmenta alucinantemente. O sea, una vez se me seque en la mano, esto no habrá quien lo quite prácticamente. Hay que utilizar desmaquillador waterproof, porque si no, esto no se va, y no se va en días, y os lo digo yo, si lo dejas ahí, no se va a mover. Y el otro que compré es el tono 11, que es muy parecido al verde, pero a diferencia de este, es azul. Y también es súper, mega, increíblemente precioso. Ahí los veis los dos. Miradlos, por favor, o sea... Me quito el sombrero, estos lápices son alucinantes, son preciosos y os lo recomiendo un montón. Por 3,40€ tenéis una calidad brutal, un producto brutal, buenísimo, a un precio tirado. Así que es que no pude evitar comprar cuando fui a Sephora, porque lo quería desde hace bastante tiempo. Tenía que ser mía esta paleta porque me encantó nada más la vi. Es la paleta Shade and Light Eye Plum de Kat Von D. Kat Von D sacó hace más o menos un par de meses 4 paletas de 4 sombras cada una, y una de ellas es esta, la Plum. Es toda en colores borgoña, violetas, morados, es súper preciosa. Son solamente 4 tonos, aquí la veis, el packaging es completamente de plástico, es muy bonito, pero el packaging es una porquería. De todas maneras, no me voy a enrollar mucho con eso porque os lo contaré en un vídeo aparte que os he grabado para esta paleta. Y deciros que la paleta viene con 4 sombras, que son las 4 preciosas, alucinantes, cremosas, pigmentadas, no sé, todo lo bueno que se puede decir de estas 4 sombras. La pega es el precio, 27€ para 4 sombras es un precio bastante elevado, pero teniendo en cuenta la calidad y lo buenas que son estas sombras, merecen la pena. Así que no me arrepiento nada de haberlo comprado y están mis favoritos de este mes, porque la paleta me tiene loquita, chicas. Vamos, que para lo que he pecado este mes, he pecado, pero bien pecado, sí, claro, ya que pico, pues pecado grande, ¿no? Ya que no iba a picar, pues peco. Y otra de las marcas con las que he caído este mes es MAC, sí, MAC, o sea, nada barato, pero he caído con 2 productos de la marca, uno que está entre mis favoritos y otro que luego veréis en la otra parte más fea del vídeo, pero el que os voy a hablar ahora es el que me ha gustado, me ha encantado, me ha súper enamorado. Yo ya tenía un iluminador de MAC que me encanta, que es el Global Glow, pero hace poco estuve en MAC y me compré este. Mirad esto, es... es súper bonito. Es el Soft and Gentle, es uno de los iluminadores de MAC más famosos que hay, prácticamente es el más vendido de la marca, es súper bonito, no me extraña que esté tan vendido porque es precioso, queda bien en cualquier tipo de piel, es alucinante, su duración es buenísima, la luz que deja en el rostro es súper increíble, lo podéis llevar de día o de noche, que queda bien en cualquier maquillaje, no queda ni demasiado disimulado ni demasiado excesivo. Si yo tuviera que decir un tono de iluminador perfecto, diría este, porque ya os digo, es un iluminador universal, sirve para todas las pieles, para todos los tonos, para todas las ocasiones, no sé, es un iluminador único, me ha encantado, es cocido, y
Ya sabéis, o ya os he contado otras veces, que los productos cocidos de MAC son mis favoritos, me encanta la fórmula que tienen, es una de mis cosas favoritas de la marca y este producto no es una excepción. Su precio es bastante caro porque son 28 eurazos lo que vale, pero también es cierto que tiene 10 gramos de producto, que es mucha cantidad, así que os lo recomiendo muchísimo, de verdad, los iluminadores de MAC son alucinantes. Voy a seguir hablándoos de iluminadores, pero esta vez me voy al low cost. Voy a hablaros de Makeup Revolution y sus nuevos bricks, son estos dos. Me llevé los dos porque me parecieron preciosos ambos y por 5 euros con algo que valen cada uno, pues la verdad es que no podía decidirme entre uno y otro y dije, pues me los compro los dos. Y me han encantado, son preciosos, son increíbles, tienen una pigmentación alucinante. Os voy a hacer la prueba, mirad, o sea... ¡Qué color, qué bonito! Son preciosos. Mirad qué tonos, o sea, una preciosidad, de verdad, os lo digo. Son una pasada, no son demasiado polvorientos, no tienen demasiada purpurina. Lo único que dejan en el rostro es luz, una luz increíble. Yo llevo uno de ellos, es el tono Radiant y como podéis ver llevo por una parte para hacer el contorno, llevo el tono más oscuro. Y por otra parte, para iluminar llevo el tono más claro. Son preciosos los dos, me encantan. La única pega, como siempre, con todos los productos de Makeup Revolution es que llevan parabenos. Pero por todo lo demás son perfectos, me encantan. Los volvería a comprar, son alucinantes y me tienen in love. Me quedan solamente dos productos por enseñaros de mis favoritos y el primero de ellos es un producto de cuidado facial, concretamente es un limpiador de la marca Natura Sibérica. Natura Sibérica es una marca que se caracteriza por fabricar todos sus productos lo más ecológicos y biológicos posibles y este jabón es uno de los bestsellers de la marca porque está fabricado con carbón activo, miradlo ahí, es completamente negro. A mí me huele a piruleta, os lo he contado por Instagram y algunas chicas que me han dicho que no les huele a piruleta, pero yo os tengo que decir que lo huelo y esto a mí me huele a la típica piruleta de toda la vida, esa en forma de corazón de fresa, no sé, es que realmente huele a eso 100%, yo no sé, las que decís que no huele a piruleta, decirme a qué huele, porque... Por más que lo huela, para mí esto huele a piruleta. Es un jabón alucinante porque una vez lo aplicáis en la piel, ya la sensación solamente de aplicarlo es súper buena. Yo cuando me lo pongo me siento muy bien, me gusta el olor que me deja esa sensación de frescor que me encanta en la piel, no sé. Para mí es una delicia aplicar este producto, pero además os tengo que decir que otra particularidad de él es que se utiliza súper poco jabón cada vez que nos limpiamos el rostro y esto viene con muchísima cantidad, cuesta unos 16 euros, pero esto cunde lo que no está escrito, así que vale la pena que lo compréis. Y por último os voy a hablar de mi último producto favorito de este mes, y este mes he hecho un completo porque también hice un pedido ayer, no muy grande, pero pedí un par de cosas y una de las cosas que pedí y que tenía muchísimas ganas de tener desde hace mil años es esta brocha de Real. Os dejaré por aquí abajo mi código de iHair por si queréis aplicar el descuento y deciros que esta brocha es una brocha para polvos bronceadores que le tenía yo echado desde hace mucho tiempo el ojo porque es retráctil, como podéis ver, pero aparte de eso es una brocha de fibra óptica que tiene una particularidad y es que al menos yo es la brocha de dúo fibra más grande que he visto en el mercado, ni siquiera la 187 de MAC es tan tupida como esta. Las cerdas tienen una calidad brutal, la brocha es súper mega suave y en teoría está pensada para aplicar el bronceador y yo os tengo que decir que no la he utilizado para otra cosa más que para lo que en teoría está indicada y he flipado con ella, me encanta. Tenía una brocha de bronceador de la marca EcoTools que la compré como hace 4 o 5 años que hasta ahora era mi mega favorita, es súper suave, la tengo por ahí y de verdad es increíble esa brocha también. Pero esta, ahora sí me toca la parte negativa del vídeo, la que es más triste de explicar, pero bueno, también toca decirlo y este mes hay dos productos que os tengo que enseñar que no me han terminado de gustar y os vais a sorprender de los dos porque los dos son de gama alta, pero es lo que hay. El primero de todos vais a flipar porque es precioso, pero me ha decepcionado y ahora os explicaré el porqué. Es el Sparkling Bellini de la marca Too Faced.
Este es uno de los corazones de Too Faced que salió a la venta junto a la paleta Sweet Peach. Es uno de los nuevos tonos que ha sacado la marca. El tono es precioso, aparte del packaging. Es en tono melocotón, al igual que la paleta Sweet Peach. Aquí lo podéis ver, es precioso. Me enamoré de él nada más lo vi y tenía que ser mío porque me encantó. Pero deciros que me ha decepcionado un poco. Primero porque este producto no es para nada barato. Cuesta 28 euros y contiene 6,5 gramos de producto, así que no es demasiado producto para el precio que tiene. Comparado con el iluminador que os he enseñado antes de MAC, que son 10 gramos, 28 euros, pues estos 6 gramos y medio, 28 euros, pues es bastante más caro. Y me esperaba bastante más de él, porque uno de los motivos por lo que lo compré, además de por el color así peach, así melocotón, que es precioso, los compré también porque me parece, o al menos eso es lo que me habían vendido, que los coloretes y demás de la marca Too Faced duraban muchísimo, muchísimo en la piel. He tenido en el pasado corazones de la marca I Heart Makeup, ya sabéis que son como muy parecidos a estos, son una imitación a los de Too Faced, pero son low cost, cuestan como 6 euros y la diferencia con estos es que contienen parabenos y estos no, pero por todo lo demás son muy muy similares y 6 euros frente a casi 30 euros, pues no me parece que valga la pena pagar esa diferencia solamente por el tema parabenos. Y a mí me parecía que estos tendrían muchísima mejor duración que los de I Heart Makeup, pero no es así. La duración es de 4 o 5 horas, a las 4 o 5 horas este producto empieza a desaparecer. Yo me esperaba un mínimo de 10 horas de duración para compensar el precio que tiene, pero no. Así que 28 euros para la duración que tienen, pues la verdad es que creo que no merecen la pena. Me gusta tenerlos porque igualmente el tono es precioso y los quería tener, pero la calidad del producto creo que no compensa. Y por último y para terminar el vídeo, el último producto que os tengo que enseñar es de MAC. Es un labial que tenía muchísimas ganas de tener desde hace mucho tiempo y me ha decepcionado una barbaridad. Es el labial Flamingo. Es un labial de los Lustre, de MAC, no es de los Mate, pero es un labial que es en tono coral, súper súper bonito, súper veraniego. Es un color que así visto en la barra es precioso y visto en un swatch también, porque ahora lo veréis, es un rosa precioso. Realmente cuando lo pones en un swatch el labial es increíble, súper bonito, el color que tiene es alucinante y eso es lo que me enamoró de este labial. Sin embargo, os tengo que decir que mi grandísima decepción con este labial es que cuando lo aplicáis en los labios queda parches, queda como a bolitas, no sé cómo explicarlo, queda muy raro en el labio. Además se va enseguida, realmente al cabo de una hora, hora y media ya no tenéis labial. Y en el labio además no queda ese coral tan bonito que queda en la mano, para nada. Queda como un rosa clarito, no sé, realmente no es el mismo tono de la barra, ni tampoco el mismo tono que se ve en un swatch en la mano. Y para 20 euros casi que vale un labial de MAC, me parece... me parece que he tirado el dinero, porque ya os he contado en algún otro vídeo de favoritos que tengo un labial coral que es uno de mis favoritos de toda mi colección, que es el Coral Calling de la marca Essence, que cuesta solamente 2,89 euros y si me dieran a elegir entre este y el Coral Calling, desde luego el Coral Calling mil veces. Así que de 3 euros a 20, pues... Y nada más, pues hasta aquí mi vídeo de lo mejor y lo peor de este mes de junio. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis compartirlo en las redes sociales. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal, que ya sabéis que me hace mucha, mucha, pero mucha ilusión que os suscribáis. Y desde aquí os mando un beso enorme desde donde sea que me veáis del mundo. Y nos vemos.